Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 14 de julio de 2024. Tema: Sacramento. Texto de oro: Amos. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Lectura alternada Proverbios Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. A los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió para que reparasen la casa de Jehová su Dios. El sacerdote Elías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Elías, dijo al escriba Safán, Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Elías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces, Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetiza, y ella respondió: Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Primera de Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Santiago Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Edge. El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu y a nada más. El hombre refleja infinitud y ese reflejo es la idea verdadera de Dios. Dios se expresa en el hombre la idea infinita, que se desarrolla eternamente, que se amplía y eleva más y más desde una base ilimitada. Para alcanzar las alturas de la ciencia cristiana, el hombre tiene que vivir en obediencia al principio divino de esa ciencia. Para desarrollar todo el poder de esa ciencia, las discordias del sentido corporal tienen que ceder a la armonía del sentido espiritual, así como la ciencia de la música corrige las notas falsas y da dulce concordancia a los sonidos. Mientras el corazón está lejos de la verdad y el amor divinos, no podemos ocultar la ingratitud de una vida estéril. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. El esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen, bendiciones que, aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de participar del amor. La hipocresía es funesta para la religión. Una oración verbosa puede que produzca una sensación apacible de justificación propia aunque haga del pecador un hipócrita. No hay que desesperar jamás de un corazón sincero, pero hay pocas esperanzas para quienes se enfrentan solo esporádicamente con su maldad y luego tratan de ocultarla. Si un hombre, aunque en apariencia fervoroso y entregado a la oración, es impuro y por tanto insincero, cuál debe ser el comentario acerca de él si alcanzara la excelsitud de sus plegarias no habría razón para comentarios si sentimos la aspiración humildad gratitud y amor que nuestras palabras expresan esto Dios acepta y es prudente no tratar de engañarnos ni engañar a los demás porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Debiéramos examinarnos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón, porque sólo de ese modo podemos saber lo que verdaderamente somos. La abnegación por la cual renunciamos a todo por la verdad o oh Cristo en nuestra guerra contra el error es una regla en la ciencia cristiana. Cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así habló Jesús. El aposento simboliza el santuario del Espíritu, cuya puerta se cierra al sentido pecaminoso, mas deja entrar a la verdad, la vida y el amor cerrada para el error, está abierta para la verdad y viceversa. El Padre en secreto es invisible a los sentidos corporales, pero sabe todas las cosas y recompensa según los móviles, no según las palabras. Para entrar en el corazón de la oración, la puerta de los sentidos errados tiene que estar cerrada. Los labios tienen que enmudecer. Y el materialismo callar para que el hombre pueda tener audiencia con el Espíritu, el principio divino, o sea, el amor que destruye todo error. Para orar como se debe, hay que entrar en el aposento y cerrar la puerta. Tenemos que cerrar los labios y silenciar los sentidos materiales. En el santuario tranquilo de aspiraciones sinceras, tenemos que negar el pecado y afirmar que Dios es todo. Tenemos que resolvernos a tomar la cruz y con sincero corazón salir a trabajar y velar por la sabiduría, la verdad y el amor. Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos, sino sacrificándose, de igual manera tiene que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad. Entonces ya no tendrá nada en común con los afectos, móviles y objetivos del mundano. No juzguéis el adelanto futuro de la ciencia cristiana por los pasos ya dados. No sea que vosotros mismos seáis censurados por no haber dado el primer paso. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino, que sanan a la enfermedad y destruyen al pecado. Nuestro Maestro dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si deseamos seguir a Cristo, la verdad, debemos hacerlo en la forma señalada por Dios. Jesús dijo, El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que quiera llegar a la fuente y encontrar el remedio divino para todo mal, no debe tratar de ascender la cuesta de la ciencia tomando otro camino. Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre, pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual. Debemos abandonar la base de sistemas materiales, por muy venerables que sean si queremos tener al Cristo por nuestro único Salvador. El gran sanador de la mente mortal es el sanador del cuerpo, y eso no parcial, sino íntegramente. El propósito y el motivo de vivir rectamente pueden lograrse ahora. Una vez logrado ese punto, habréis comenzado como debíais. Habréis comenzado por la tabla de sumar de la ciencia cristiana, y nada, salvo una mala intención, puede impedir vuestro progreso. Si trabajáis y oráis con móviles sinceros, vuestro Padre os abrirá el camino. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Un científico cristiano ocupa en esta época el lugar al que se refirió Jesús cuando dijo a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Velemos, trabajemos y oremos para que esa sal no se haga insípida. Y esa luz no esté escondida, sino que irradie y resplandezca hasta alcanzar la gloria del mediodía. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.